Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase número 15 que corresponde a semana número 3. Sean todos bienvenidos, las disculpas del caso, mira, ya no me pude conectar 10 minutos antes porque ese día he iniciado con un curso de 7 a 8 de la noche. Entonces siempre voy a estarme conectando la próxima semana 1 o 2 minutos antes de inicio de este caso de clase. Muy bien, miren, antes de iniciar la clase de este día, quiero colocarles acá, se me pasó acá, perdón. Yo creo que ya ustedes recibieron esta tarjeta de parte de lo que sería inglés corporativo y también de mi parte. Quiero comentarles que Instaport está cumpliendo sus 30 aniversarios. Y como parte del equipo de inglés corporativo, también de mi parte quiero desearles muchos éxitos en su trayectoria de apoyar en capacitar a todas aquellas personas que lo necesitan en su formación profesional. Yo les deseo muchas felicidades y que se siga cumpliendo muchos años más para poder llevar a muchas personas que en verdad necesitan poder gratuitamente. Y quiero también comentarles que un diploma que los acredita por medio de Instaport, ya que esto es a nivel nacional acá en El Salvador, créanme que vale mucho. Vale mucho porque es un esfuerzo grande que ustedes han hecho y que en este caso, en cooperación de muchas empresas también, para que ustedes puedan tener este apoyo en el cual se van capacitando profesionalmente. Entonces, muchos éxitos a Instafor y que siga cumpliendo por muchos años. Muy bien, miren, quiero pasar en este caso a poderles compartir nuestra aula virtual. Este día estamos finalizando lo que corresponde a nuestra tercera semana. Estamos llegando ya a lo que sería nuestra cuarta semana, que sería la última para ustedes en lo que corresponde a Excel. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Nuestra tercera semana este día está finalizando. Seguimos también trabajando en la parte de lo que serían validaciones de datos. Y este día pues hacemos continuación del tema que vimos del día de ayer. Pero igualmente traigo la parte de la teoría que es importante para que ustedes reconozcan lo que les mencionaba el día de ayer, otros tipos de validaciones que existen dentro de lo que sería Excel. Ya vimos una diferencia de funciones con fórmulas, pues vamos a estar trabajando con estas fórmulas para poder crear validaciones dentro de lo que sería Excel. Entonces, creo que aquí me pasé, es este. Entonces, hoy vamos a crear en este caso validaciones. Ya ustedes pudieron ver el video tutorial donde entonces te pues, explicaba también formas de poder trabajar las validaciones. De mi parte, este día lo voy a trabajar con decimales y lo voy a trabajar en este caso con personalizado para que ustedes puedan ver la diferencia. Y además de eso, miren, una de las validaciones que de mi parte, yo como usuaria de Excel utilizo mucho, son listas. Entonces hoy quiero también enseñarles todos los diferentes tipos de validaciones que nosotros podemos crear, pero por medio de lo que serían listas. Ahora vamos a poner en práctica, miren, esto que ya aprendimos en proceso de paso a paso. ¿Se acuerdan cuando vimos rango? Todos los tipos de rango que podíamos guardar, pues ahora vamos a crear rango y a la vez vamos crear una validación de lista. Entonces ahora vamos a ver en conjunto ya de lo que hemos aprendido una forma de poderlo trabajar por medio de lo que sería la validación de datos. Quiero pasar a compartirles en este caso nuevamente mi presentación, pero antes de eso voy a pasar lista a Leida Tatiana Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ana Elizabeth López. Carlos Mauricio Navas. No ha venido. Carmen María. Carmen María Arce. No. Erika Amanda Carrillo. Presente.
Gracias, Yeleni Pérez Pineda. Presente. Gracias, José Eber Campos. Jocelyn Angélica Sea. ¿Cuántos me faltan? Juan Antonio Rivas. Presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, gracias. Carla Gabriela Arqueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Morena Alicia Gómez. Buenas noches, presente. Gracias, Morena. Buenas noches. Óscar Armando Ibarra. Hola, buenas noches, ingeniero, presente. Gracias, Roxana Abigail Canales. No. Lo dejé acá colocarle en la asistencia. Muy bien. Hoy me falta bastante. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión que continúa siempre con el tema del día de ayer. Nuestro contenido, hoy voy a explicar y vamos a desarrollar en este caso el ejercicio. Hoy quiero que por favor concluyamos con la parte de lo que son informes, entonces no vamos a tener la parte de trabajar Excel en línea para que puedan en este caso pues, contestarme en el foro. Estamos finalizando, le vuelvo a repetir, la semana número 3. Ya la próxima semana se vuelve un poco más. Se escucha como cortado, ingeniero. No sé si solo yo escucho así. Permítame, quiero poner esto bien. Dije, yo creo que agarré el auricular. Permítanme un momento, voy a cambiar de auricular. Permítanme. Y ahora ya me escuchan mejor. Sí, ingeniero, sí, se escucha. Es que fíjense que compré unos igualitos y yo creo que me confundí en ponerme los antiguos y no los nuevos. Muy bien, pero si me vuelven a escuchar mal, me avisa, por favor, no hay ningún problema. Muy bien, miren, entonces les decía que la próxima semana pues se vuelve un poco más pesadito para ustedes porque deben de realizar la evaluación que corresponde a un 40% de lo que es todo el módulo y son como 15 o 18 preguntas que deben de contestar. Entonces, ya la próxima semana estamos finalizando. Recuérdense que hay una fecha límite en la cual ustedes tienen derecho a poder entrar al aula virtual y participar. De ahí se cierra. Y si ustedes no completan el 80%, entonces lamentablemente no se les va a poder dar lo que sería el diploma. Continuando en este caso, miren, como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen otras formas de crear validaciones en Excel y que puedan utilizarlas en este caso siempre de la mejor manera. Hablando siempre de la parte de validación de datos, miren, acá les traigo otros conceptos que encontré y que para mí también son de suma importancia que ustedes los conozcan. Dice acá la pregunta, ¿cuándo es útil la validación de datos? Es una pregunta que todos los usuarios no hacemos. ¿Será que en todo de ahora en adelante debemos de validar? No. Dice que la validación de datos es sumamente útil cuando quiere compartir un libro. Fíjense lo que mencionaba ayer, como ejemplo que yo comparto muchos libros con otros usuarios y quiere que los datos que se escriban en él sean exactos y coherentes. Tal vez la palabra coherente se oye muy fuerte, pero créanme que a veces nosotros podemos llegar a tener compañeros que son muy necios en la parte de poder digitar y no lo hacen de la mejor forma.
Yo no sé si a ustedes a final de año o a inicio de año les toca hacer inventario. Entonces todo esto lleva un proceso que ahora que están aprendiendo Excel, pues lo pueden hacer de esa manera. Entonces, el compartir esta información que nosotros vamos colocando, es importante que las personas coloquen esa información exacta que nosotros les estamos proporcionando. Y dice que puede usar la validación de datos para lo siguiente, entre otras aplicaciones. Uno, limitar los números a un rango específico. Por ejemplo, dice que puede especificar una entrada de porcentaje máximo para el aumento anual de un empleado. Por ejemplo, un 3% y permitir que sea solo un número entero entre 1 y 10, por ejemplo. Otro, limitar la fecha a un periodo de tiempo específico, lo que hicimos el día de ayer. Por ejemplo, en una solicitud de vacaciones de un empleado, puede evitar que alguien seleccione una fecha antes de la del día actual. Por ejemplo, ya hay una base de datos de información compartida en una carpeta con todos los empleados y entonces ellos ahí pueden hacer sus solicitudes, pero ustedes pueden colocar una validación según por el ejemplo que les coloco acá. Número 3, limitar las horas a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, puede especificar la programación de una reunión entre las 8 a las 17 horas. Y quiero colocarles un ejemplo de mi vida laboral. Yo trabajo para una universidad y nosotros tenemos control de marcada de entrada y de salida. Pero fíjense cómo son, que han validado que yo puedo colocar y marcar 15 minutos antes o 15 minutos después. ¿Por qué? Porque ahí es donde hacen el rango de tiempo que yo he permanecido en la universidad. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ellos han hecho una validación. Si yo marco 15 minutos antes, o sea, 20 o 30 minutos, no me lo toma en cuenta. Y si yo marco después de 15 minutos, adiós, perdí. ¿Por qué? Porque hay un rango que yo puedo marcar. O 15 minutos antes de la clase y 15 minutos después de la clase. Ya después me lo toma. ¿Por qué? Porque imagínense, yo me pongo a imaginar, no, esta no va a dar la clase, se va a ir para otro lugar, le va a ir a la tarde y solo va a llegar a marcar. En cambio, esos 15 minutos que nos limita, nos hace a nosotros ser responsables del tiempo de marcación que nosotros podemos colocar. Entonces, ahí está también otro ejemplo. Miren, como cuarto, limitar el número de caracteres de texto, lo que les mencioné. Ayer, por ejemplo, puede imponer, miren la palabra que pone, imponer un límite al texto permitido en una celda a 10 o menos caracteres. Solo quiero que diga un nombre. No me estés colocando dos nombres, un nombre. Entonces, validación. 10 caracteres como mínimo. Perdón, como máximo. Y entonces, no puede colocar más texto. Por último, dice que validar datos según fórmulas o valores de otras celdas. Fíjense acá, miren, valores de otras celdas, o sea, ¿qué quiere decir? Que puedo colocar una validación, y esto lo hacemos con, ya con otro tipo de validaciones, en el cual puedo validar de otra celda que dependa, en este caso, la información que yo voy a colocar. Dice que, por ejemplo, puede usar la validación de datos para establecer un límite máximo para comisiones y bonificaciones en función del valor de nómina general proyectado. Fíjense acá, miren, ya va un poco ya más avanzado. Y dice que si los usuarios escriben un valor superior al límite, aparecerá un mensaje de error. Imagínense todo lo que podemos crear en este caso como validación. Este es un dato de información importante para ustedes para que puedan, en este caso, retomarlo para tu vida laboral. Bueno, permítanme que acá tengo. Carmen, con gusto, Carmen. Ahorita le coloco acá su asistencia. Muy bien, ahí está ya, Carmen. Gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar en este momento a la parte de lo que sería ejercicio de este día. Voy a compartirles acá lo que sería pantalla de mi libro de Excel. Nuevamente retomando, el día de ayer creamos validaciones, lo hicimos paso a paso, en el cual miramos el error que aparece por defecto en Excel.
después construimos un mensaje de entrada y por último construimos un mensaje de error. Al final lo que queremos saber es que estas celdas están validadas. Acá quité el comentario y nuevamente vuelvo a repetirles, es importante que ustedes puedan colocar acá un comentario en el cual le pueden decir a la persona que hasta ahí se encuentra, en este caso, pues, la validación de datos. Que si llegaran a colocar más información de la columna, de la fila, perdón, 33 para abajo, se debe nuevamente validar, ya sea que lo haga la persona porque tiene experiencia o que proceda a pasar en este caso un libro a informática para que ellos puedan realizar la validación. Todo eso es un proceso, en este caso, que se puede hacer. Si ustedes van aprendiendo Excel de una forma técnica, teoría, práctica, créanme que ustedes se van a volver muy funcionales en su vida laboral, porque saber Excel y poderlo conocer de las formas, y yo espero que el grupo pueda pasar a Excel intermedio y así pueda pasar a Excel avanzado y ustedes se van a dar cuenta cuánto se van a enriquecer en la parte técnica, tal vez operativamente, ya ustedes ya habían visto videos, tutoriales, pero yo quiero que ustedes vean la diferencia cuando se les está explicando, cuando ustedes pueden consultar, cuando tienen una consulta y la pueden hacer, cualquier duda, a que ustedes están viendo un video y si no les quedó claro, tienen que ver otro, y si no les queda claro, tienen que ver otro tercer video. Pero acá ustedes van de la mano con la teoría, la práctica que ustedes van realizando en el con los libros que están allí y que pueden descargar como plantilla, y además de esto los videos que se encuentran y los que estamos creando este día, donde ustedes van a tener siempre para poderlo ver. Tal vez ya no van a poder ingresar al aula virtual, pero quiero comentarles que dentro del correo que les enviaron el primer día, ahí se encuentra el enlace para que puedan entrar a YouTube y van a entrar en este caso a lo que es inglés corporativo y ahí van a poder visualizar estos videos. Todos los días de mi parte, en YouTube yo los subo a más tardar a las 10:30 de la noche, ya están dentro de lo que sería en YouTube, para que también ustedes, pues, si en la noche quieren verlo, pues ahí están todos los videos. Y igualmente los van a poder ver siempre. Media vez tengan el enlace para poder ingresar automáticamente, porque ahí aparece pues más video. Muy bien, entonces miren, voy a comenzar con validaciones de lista, que sería con lo que voy a iniciar ya este día. Acá quiero que vean algo, voy a empezar explicándoles. Yo tengo acá, miren, una selección de información de valores numéricos que corresponden de la fila 2 hasta el rango de la fila A25. Y también he colocado acá, miren, lo que serían nombres de la fila 28 hasta la fila número 59. ¿Qué sucede acá con las opciones que nosotros tenemos? Déjenme ver que no tenga guardado así. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren. Dentro de validaciones tenemos una que para mí creo que es como la más importante, que la mayoría de usuarios debería mucho reconocer y trabajarla, que son validaciones de lista. Si yo, por ejemplo, miren, creo acá, voy a seleccionarlo para poderlo marcar acá, para que ustedes lo estén viendo. ¿Qué pasa si dentro de estas celdas yo debo de ir colocando valores? Y entonces voy a crear acá una combinación, voy a crear la combinación 149. Pero entonces me están diciendo 149 y entonces yo debo de ir colocando 1, en este caso 4, fíjense que están me están ayudando ahora, y 9, por ejemplo. Y entonces este es un código de marcación que yo debo de ir colocando acá. Y entonces así sucesivamente yo puedo ir colocándolo acá. O pónganse a imaginar que sea un valor que yo tengo que ir colocando acá. Bueno, ya entró la persona con valor 0, valor 3, con valor 10. Y entonces eso se me haría más difícil estarlo digitando, teniendo en este caso mucha gente que va a ir pasando, a que yo automáticamente busque
tu código, tal. Y entonces yo acá busco y coloco. Entonces se me hace más fácil realizarlo de esta manera. Entonces, ¿qué puedo hacerlo acá? Dentro de las validaciones de lista, nosotros tenemos dos formas diferentes de poderlo hacer. La primera es que, dependiendo que en la misma hoja de cálculo nosotros tengamos la información, yo me voy a la pestaña de datos, miren, me voy en este caso acá a validación de datos, y acá, miren, para que puedan observar, yo les voy a decir que quiero lista. Si ustedes ven datos, no me incluye. Y fíjense acá, miren, importante que estén seleccionados, omitir blancos y celdas con listas desplegables, que en este caso pues no va con la información que ahorita yo tengo acá, que es lo que yo necesito que me aparezca acá. Entonces ahora, miren, me voy a colocar acá. Al final, una validación es la selección, en este caso, de un rango que yo debo de tener o ya seleccionado, o para este caso, cuando son listas, poderlo crear. Entonces, para crearlo, yo tengo que igualar y seleccionar, miren, acá. Cuando yo selecciono, yo quiero que se den cuenta que automáticamente me aparece absoluta la columna y fila. Yo voy a dar a aceptar. Y acá, aparentemente, si yo me salgo de la celda, es como que yo no hubiera hecho nada. Pero a la medida que ustedes vayan conociendo validaciones de lista, ustedes, créanme que ahí van a tener presente que ustedes sí han creado lo que sería la acción. Entonces, al posicionarme dentro ya de la celda que he creado, lo que es la validación de lista, al darle un clic a la flecha que se encuentra acá, mire, me aparecen todos los números. Entonces, se me hace más fácil poder desplegarlo acá y buscar, por ejemplo, yo he colocado un valor numérico, pero recuérdense que también no se olviden de códigos, ciertas combinaciones, nombres, productos, y entonces se me hace más fácil darle un clic acá y encontrar a que yo venga acá a la lista y quiero ver si está, permítame, quiero ver, sí, sí está. Y entonces ya que está acá, lo voy a colocar en donde debo de colocar la información de la persona que va entrando o del valor. Pero si ustedes ven acá, miren, yo busco y encuentro rápido. Busco acá y encuentro rápido. Sin necesidad de ir a ver toda esta lista. Pónganse a imaginar que esta lista llega hasta 200, 300 filas, ya no más. ¿Por qué? Porque acá igualmente, miren, yo voy hacia abajo desplegándome hasta llegar al valor que quiero colocar. Pero eso se me hace funcional cuando yo estoy trabajando a la par, o sea, que aquí tengo los datos que necesito. Igualmente yo puedo hacer la selección de varias celdas y también poder crear lo que sería esta validación. Miren, no solamente de la celda, sino que igualmente de un rango de celdas para obtener en este caso. Si yo me coloco acá, miren, ahí está la flechita y ya puedo ir colocando acá el valor, código, nombre, letra, lo que ustedes quieran. En este caso, validar. Entonces, esto es funcional cuando yo lo tengo acá, que puedo crearlo, pero ¿qué sucede cuando esta misma acción yo me la quiero llevar para otra hoja? O sea, el rango de lista que necesito no se encuentra en esta, en la hoja donde lo requiera, sino que está en otra hoja. Quiero que se fijen ustedes acá todos los valores numéricos que tengo antes de pasar a poderles enseñar cómo poderlo trabajar desde otra hoja. Así como yo puedo tener estos valores numéricos que ya aquí ya me los agarró en la validación, igualmente, miren, yo puedo hacer esto y eliminarlo. ¿Qué va a pasar con la información? Miren, los primeros están, en medio no hay, y al final están los tres que quedan, son estos. Todos los cambios que yo haga acá,
en donde tengo la validación, porque recuérdense que usted lo que hizo fue adueñarse de ese rango. Desde el momento que lo colocó absoluta la columna y absoluta la fila, se adueñó. Entonces quiere decir que igualmente mi validación va a corresponder a la información que yo tenga acá. Ah, entonces quiere decir que se vuelve también funcional porque acá, mira, Vanessa, no eran valores, eran los nombres de las personas que tenías que tener allí. Y entonces ya empiezo yo acá, bueno, lo voy a colocar así, Carla, pero también va con T, ¿verdad? Carla, María, Juan, Ana. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya coloco esos nombres acá? Miren, ahí están ya. Entonces no tengo que volver a hacer nuevamente el proceso, sino que ya se encuentra aquí. Y esto quiere decir que el rango de celdas que yo tenga, en este caso acá seleccionado, automáticamente siempre va a estar en la validación y puedo cambiarlo y automáticamente acá se va a cambiar. Miren ya acá, quiero que se fijen donde he estado enseñándoles, ahí están ya todos los valores nuevamente numéricos. Ahora bien, estamos hablando de valores numéricos, pero ¿qué pasa cuando no son valores numéricos, sino que yo necesito de esta lista las personas vayan ingresando? Y entonces esas personas yo necesito ir viendo que vinieron. Y entonces si vino, entonces aquí debe estar el nombre de ella y ya después acá colocar algo. Revisado, asistió o no asistió, por ejemplo. Entonces fíjense, miren, lo voy a hacer de otra manera, siempre trabajando en la hoja. Voy a seleccionar. Y antes de crear la validación, miren el proceso que estoy haciendo ahorita, voy a ir al cuadro de nombre, que es una de las formas que puedo crear, y voy a crear el rango lista. Este me va a ayudar para la siguiente hoja del ejercicio que voy a dar. Voy a seleccionar acá estas, voy a poner con la mayor referencia. Y en este caso, al tenerlo seleccionado, me voy a datos, validación, le voy a decir acá lista. Pero ahora, fíjense por favor, miren, si ya tengo mi rango guardado y lo nombré como lista, ahora voy a igualar y voy a colocar lista. Y entonces voy a dar a aceptar. Entonces quiere decir que miren, aquí está. Ya no tengo que ir a seleccionar, darle igual, ir a seleccionar, sino que vean que ya lo tengo aquí mismo. Ah, usted se llama Jorge Campos López. Aquí ya está Jorge Campos López. Mire, ya vino, por ejemplo, José López Campos. Aquí está ya José López. Miren, ese Jorge Campos López, José. Bueno. Jonathan Jiménez Mancía. Solamente ya no hay que estar digitando, sino que las personas que van a asistir, yo ya tengo el nombre de ellos. Y entonces acá automáticamente, sí, la persona vino. Como asistencia, poder ir de esta manera, solamente buscando de los nombres que se encuentran acá y colocando. ¡Ah! Pero fíjense, recuérdense que al final sigue siendo una validación. Entonces ahora quiero ir al otro proceso. Comencemos con los valores numéricos. Tengo acá hasta el 25. ¿Qué pasa si acá coloco, por ejemplo, 28? Y doy Enter. No me lo va a aceptar. Este valor no coincide con la restricción de... Ah, bueno, entonces ya cuando no coincide y mi compañero no se fijó que hasta el 25 iba a llegar, entonces ya debo de seleccionar y en la validación que tengo acá le voy a ir a tirar un mensaje. Detener. Debe de... ¿cómo colocamos? Deben de ser valores del 0 al 25. Por ejemplo. Entonces ahora acá, miren, voy a colocar, por ejemplo, 30. No. Porque ahí ya está una restricción. Acá sí debo de colocar, miren. En este caso, la restricción según con la información que yo tengo acá. Pero con nombres no. Porque yo no voy a poner el que corresponda al nombre en ese caso y voy a colocar todos los nombres. No puedo colocar esa. No da una concordante. Entonces acá cambia.
Porque acá el criterio, en este caso, de la de lo que sería la información que voy a colocar, debe de ser en este caso diferente. Mire, fíjese que yo me llamo Vanessa C. Rodríguez Córdoba, y entonces, ¿acá empiezan? No, no está. No, pero anóteme ahí en el espacio, ¿verdad? Por favor. Y entonces yo comienzo. Vanessa, Astrid, Rodríguez, y esto se lo dejo así. Enter, no. Fácilmente selecciono, me voy acá, vean ahora que solamente estoy colocando el mensaje, en este caso de error, debe de colocar los nombres que se encuentran en list, por ejemplo, aceptar. Y no, fíjese de que no puedo, por favor, mi nombre es Vanessa, anóteme, yo vengo de muy lejos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? No puede. No puede porque debe de coincidir con la lista de rango que nosotros tenemos acá. Para que se pueda colocar. Aunque se vea simple la acción de poder colocar una validación, al final sigue siendo una validación de datos que corresponde a un rango en este momento de selección. Pero, si ustedes se fijan, igual, miren, acá puedo borrar, suprimir en este caso la información, e igualmente acá, miren, va a aparecer que la información ya no se encuentra. Vuelvo nuevamente a colocarla y la información ya nuevamente se encuentra. Ahora bien, me voy a ir en este caso ya para lo que sería la siguiente hoja y está acá, miren, la importancia de que yo pueda crear un rango en Excel y que ahora me va a ser útil para una validación, porque entonces esos nombres yo los necesito acá y me voy a ir a configuración. Se recuerdan que la última acción fue mensaje de error, lista, igual, lista. Doy a aceptar y acá se encuentran, miren. Esos pueden estar en la primera hoja, en la segunda, en la tercera. Yo estoy trabajando en la hoja número 20, 30. Lo importante es que yo reconozca el nombre que le coloqué al rango yéndome a fórmula, nombre, y entonces acá voy a encontrar. Ah, bueno, aquí se encuentra, ¿verdad? Entonces, el ahí. Y entonces ya yo lo voy a colocar el nombre, puede hacer que no me recuerde, pero está para que yo pueda venir a revisar. Y a encontrar en este caso el rango que yo he guardado. ¿Para qué me va a ayudar? Para las validaciones en este caso que yo estoy creando. Independientemente, igualmente de la misma forma, yo elimino la información que se encuentra en este rango, automáticamente en cualquier parte donde yo haya creado este rango, con validación se va a eliminar. Yo ya he creado validaciones con un rango de nombres y esa misma validación, por ese cuadro que ya tengo validado, yo lo puedo volver otra vez a utilizar. Y entonces, ¿qué hago? En el rango que tengo, cambio los nombres. Y ahora me aparecen los nuevos, ya los ya no, ya pasó ese evento. Entonces ahora voy con el nuevo evento, ya no tengo que estar volviendo a crear todo, sino que ese mismo rango, yo puedo cambiar la información si, por ejemplo, no llega a tener 20 participantes, sino que 30. Entonces igualmente creo ya lo que sería la selección, que ya no sea, por ejemplo, desde A1 hasta 20, sino que hasta 30. Porque recuérdense que podemos modificar los rangos. ¿Se recuerdan que dentro de ellos podíamos modificar? Entonces, igualmente yo puedo crear esa modificación y igualmente en la validación se va a crear lo que sería el cambio que yo realicé. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de eso que les acabo de explicar o ha quedado claro. Me dicen, por favor. Sí, maestro, la parte donde que seleccionaba la lista, no me quedó claro. Muy bien. Para poder crear, en este caso, primero el rango, porque recuerden que estamos haciendo dos acciones diferentes. Primero, yo voy a crear un rango para después poder crear una validación de lista con este rango. Entonces, ¿qué hago? Selecciono. Por ejemplo, acá voy a seleccionar desde valores. Y ya que tengo acá seleccionado, acuérdense, esto no tiene nada que ver con validación. Esto es una primera acción que yo tengo que hacer. Entonces, acá voy a colocar el valor y voy a dar Enter. Ya tengo acá mi rango creado.
de lo que ustedes ya, esto ya lo aprendieron por aparte. Entonces, ¿qué pasa cuando yo necesito esta información que se encuentra en ese rango en una hoja diferente? Entonces, yo acá, miren, me voy a ir hasta abajo para que puedan ver. Entonces, yo necesito esa información en todas estas filas. Entonces, ya las tengo calculadas, miren, le voy a colocar acá un color. Y entonces, ya que lo tengo aquí seleccionado, me voy para datos y hago ya la validación. Ahora sí paso a otro paso, que sería validar. Me vengo acá, creo listas, y entonces, ¿cuál fue el nombre que le colocamos ahorita a este rango? Valores. Entonces, valor, doy en este caso aceptar, y entonces miren, acá está. Ahí están todos los valores. Entonces, acá hacemos dos cosas diferentes. Una, creación de rango y guardarlo, y otro, porque necesito ese rango, lo coloco dentro de lo que sería mi validación. No sé si ahora queda claro. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, muy amable, con gusto. Muy bien, entonces tenemos ya acá, miren, tres formas en el cual nosotros podemos crear validaciones de lista. Dentro de la hoja, mandando a llamar el rango. Dentro de la hoja, creando una validación, creando primero el rango y después la validación. Y tercer, creando el rango, teniéndolo ya guardado, y lo puedo llevar a cualquiera de las hojas de mi libro de trabajo. A cualquiera de las hojas. Usted se encuentra en la última hoja que podemos crear un libro de Excel, que es la 255. Teniendo todos los rangos guardados, usted busca el que necesita y puede mandarlo a llamar. Ese mismo rango en algún momento puede llegar a cambiar la información, no importa, eso es algo que usted ya mentalmente se tiene que ir grabando en el proceso de todo lo que va haciendo. De mi parte, yo siempre lo que hago es crear copias de algo que ya he trabajado, y si yo voy a hacer un cambio, entonces ya tengo esa copia guardada y lo archivo. Ya tengo ya una carpeta, ya les he mencionado, a mí me encanta trabajar con carpetas sin nombre, no soy de vista de texto. Soy más de ver imágenes, entonces yo lo que hago es automáticamente creo una carpeta sin nombre, le cambio el icono y a este icono ya me lo guardo. Y ya sé yo en qué icono se encuentra. Y no estarle colocando un gran nombre, que de repente estar buscando ese nombre se nos hace mucho tiempo. ¿Pueden ustedes crear carpetas sin nombre y cambiarles el icono? Les pregunto. No. Yo no. No puedo. No. Bueno, espérense, pues les voy a explicar acá. Solo déjenme acá compartirles. Quiero ver un espacio que tenga solo. Déjenme compartirles y les muestro rápidamente cómo se hace. Muy bien, miren. Nosotros creamos una carpeta. Por ejemplo, acá estoy creando una carpeta. Cuando nosotros creamos una carpeta, este nombre, y por ejemplo yo le doy F2 y quiero eliminarlo, al darle clic nuevamente afuera, queda este nombre. Entonces, ¿cómo hago para quitarle este nombre? Primero presiono F2 para que me vuelva nuevamente a activar, o acá le damos la opción de cambiar nombre. Si yo presiono la combinación de tecla al 0160, manteniendo al presionado, ya queda la carpeta, miren, sin nombre. Entonces, ya teniéndola de esta manera, solo déjenme ponerle aquí en grande para que puedan ver. Miren, ya aparece de esta manera. Entonces, vuelvo nuevamente a repetir el proceso. Me voy, en este caso, a crear una nueva carpeta. Presiono la tecla y después 0160, que es el código, para que me cree, en este caso, la carpeta sin nombre. Entonces, ya que tengo, en este caso, la carpeta sin nombre acá, recuérdense que... es una ubicación diferente para cada carpeta. Yo doy clic derecho acá, miren, y me voy a propiedades. En propiedades, en esta ventana que abre, me voy a personalizar y acá le doy cambiar icono. Y miren, acá tienen todos los iconos que ustedes le pueden colocar. Entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar, coloquémosle esta, doy aceptar y ahí está, miren. Quiero cambiarle el icono, clic derecho, propiedades, personalizar, cambiar icono.
Entonces, le voy a colocar ahora este icono. Espérense que no me dio aquí. Y entonces acá nuevamente le doy a aceptar y miren, ahí está. Me personaliza. Entonces acá ustedes pueden ir cambiando al icono de su preferencia, el que ustedes reconozcan mejor, el que conlleve a la información que se encuentra allí. Y entonces automáticamente pues, pueden ir colocando. Miren, hay muchos, muchos iconos acá. Por ejemplo, para Windows 11 ya hay nuevos. Hay muchos, muchos nuevos. Entonces acá, hoy con la actualización de Windows 11 se actualizó, porque aquí ya tengo yo iconos que no se encontraban para la versión que yo tengo de Windows. Pero vean, miren, hay bastantes, bastantes iconos que nosotros podemos incorporar. Por ejemplo, está este de Arbolmin y ahí automáticamente cambia. ¿Sí? ¿Les quedó claro cómo poderlo trabajar? Sí, gracias. Con gusto. Muy bien, solo déjenme nuevamente compartir acá mi libro de Excel. Ahí está. Muy bien, miren, acá ya tengo una validación y la hice por el tiempo, porque sabía que de repente pues, el tiempo no nos alcanza. Por ejemplo, acá yo voy a crear, he creado una validación con decimal, pero fíjense bien, cuando yo he creado acá la selección, quiero que se den cuenta que lo primero que tengo que hacer es buscar decimal, porque es la validación que quiero. Y acá importante, en datos, miren ahora ha cambiado, porque yo le he puesto menor o igual que. Y entonces, al colocarle menor o igual que, le estoy diciendo que va a partir de 0.03, que sería el porcentaje que yo estoy colocando, o 0.3 en este caso. No lo coloco en porcentaje, sino que hay que colocarlo en decimal. Se lo sugiero para que no vayan a tener después, en este caso, un error. Entonces, acá, miren, yo he colocado, porque Excel, créanme que internamente reconoce más decimales que el porcentaje en sí. Entonces, acá, yo lo he colocado de esta manera. Quiere decir que si yo colocara, por ejemplo, esta cantidad, no me la va a dar, porque dice que este valor no coincide con las restricciones de validación. Entonces, no me lo va a dar. Me va a tirar en este caso error. Entonces, igualmente, vean qué fácil es poder trabajar una limitación, por ejemplo, de lo que sería porcentaje. Acá hice un poco de la información que les estaba proporcionando, que encontré en internet. Y si se ven, coloqué acá nombre y acá el salario de ellos actual y cuál sería el aumento por mérito. Puede suceder que mi jefe me diga que a todos los coordinadores, por ejemplo, que les pase un libro de Excel compartido y que ellos coloquen cuánto de mérito les quieren dar según el porcentaje mayor que tienen. Entonces acá ellos van a ir colocando y así va a ser el nuevo salario que van a tener ya como empleados el siguiente mes. Entonces, al compartir esta información que ya me lo estoy llevando Excel en línea, todas las personas que tienen el permiso de poder ver la información y poder colocar el mérito que le van a dar, van colocando y si quieren colocarle, por ejemplo, a María Gómez, que está ganando 1.500, un 4 o 5% de más, entonces no se lo va a permitir, porque él tiene hasta un límite de aumento de mérito que le puede dar. Entonces, de esta manera, miren, nosotros podemos, en este caso, pues, colocarlo de esta manera y poder crear la transacción. Acá lo único que me faltaría es poder colocar lo que sería el mensaje de error, donde el porcentaje y colocar acá, ¿verdad? No debe ser mayor al 3%. Así sería, ¿verdad? Mayor. Entonces, acá aceptar y automáticamente pues ya va a tirar lo que sería el error cuando estén creando acá la información o que vayan colocando la información. No sé si queda claro esta forma de poder trabajar con lo que sería porcentaje dentro de lo que sería una validación. Si ustedes ven, sigue siendo igual a lo que hemos venido aprendiendo. Acá lo único que hicimos fue cambiar a la validación, que en este caso sería de encima. No sé si hay alguna consulta de esto.
¿O ha quedado claro? Gracias, Erika. Para los demás. Está claro. Claro. Y está bien en el momento, sí. Gracias, Morena. No sé si ya se encuentra Ana Elizabeth Guzmán. Carlos Mauricio Navas. No. José Ever Campos. Sí. Ah, gracias. Gracias. Jocelyn Angélica. No. Marvin Antonio. No. Ay, Roxana, creo que ya me había colocado acá. Ahorita, Roxana. Muy bien. Antes que se me olvide. Muy bien, entonces miren, voy a pasar en este caso a poderles explicar el último ejercicio para que ustedes vean cómo podemos crear en este caso una validación. Yo creo que no lo tengo acá hecho. No. Dentro de lo que tenemos acá o dentro de las validaciones, ya hasta el momento ustedes han comprendido que en la celda que estamos seleccionando conlleva en este caso la información que colocamos para poder crear validaciones. Tanto para rangos o como para fechas, conlleva en la misma celda de la selección que tenemos. Pero quiero mencionarles que dentro de las validaciones que tenemos, yo voy a seleccionar acá, miren, y entonces a veces la información que nos da, en este caso Excel, no depende de la celda a la cual hace referencia, en este caso, la validación que nosotros vamos a crear. ¿Por qué? Porque Excel me permite, en este caso, poder crear validaciones que puedan depender de otra celda y no, en este caso, de la celda en la cual yo estoy trabajando. Es por esto que dentro de ella nosotros tenemos las llamadas personalizadas. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo doy clic acá en la parte de configuración, miren, yo me voy a ir a personalizar. Acá en datos no ingreso nada, no puedo, miren, me lo coloca neutral. Y entonces ahora en fórmula, yo debo de colocar, y ustedes me dice fórmula. Dentro de las fórmulas que podemos colocar acá, aparece en este caso los operadores lógicos. Entre los operadores lógicos tenemos mayor, menor o igual, diferente, en el cual nosotros podemos validarlo desde otra celda donde puede encontrarse la información que queremos en este caso crear. Entonces, ¿qué pasa cuando yo creo ya una validación personalizada? Acá cambia todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que realizar una fórmula que conlleve a lo que quiero validar. Y entonces, ¿qué le voy a decir acá? Y véanme, por favor, miren, yo voy a igualar y entonces, ¿desde dónde quiero que corra cuando él vaya bajando, cuando vaya colocando información dentro de las celdas que tengo seleccionadas? Desde B2. Entonces, yo voy a colocar acá B2. Igualmente, lo puedo ir a señalizar dándole un clic, pero acá lo voy a colocar. Y entonces, ¿qué le voy a decir ahorita a Excel? Que sea mayor que ser. Y ya les voy a explicar por qué. Solo voy a irme a colocar acá mayor. Creo que está acá. Entonces, ¿por qué quiero que sea mayor que cero? Porque si él encuentra, fíjense lo que voy a crear acá como validación. Si él encuentra que dentro de estas celdas no hay un valor numérico que represente de 1 en adelante, entonces que me tire error. Esto lo estoy diciendo. Entonces acá, cuando yo le dé en este caso aceptar, quiero que se fijen, por favor, que dentro de estas celdas, mira, lo estoy haciendo en paso para que me comprenda, tengo valores y tengo cero. Entonces, voy a quitarlo nuevamente.
Entonces, ¿qué pasa si esta persona va a llevar producto 1? Déjeme acá colocar mi teclado numérico. Y entonces va a llevar 100, me deja pasar. ¿Ella quiere del producto 2, 200? No, no me lo deja pasar. Porque hay una restricción. Ah, pero ¿y qué pasa con este tipo de validaciones? Les voy a acá a enseñar como un ejemplo. Yo tengo una empresa. Y mi empresa, en este caso, ya tenemos acá un programa de tener. Ya tenemos acá un programa en el cual la persona que está despachando va a ir colocando la información, pero esto no puede pasar a caja si no hay. Yo quiero que me le tire un error al vendedor que no hay de ese producto. Pero además que me tire el error, yo quiero acá, miren, cambiar este dato de información que estamos colocando. Y acá, miren, ahora le voy a colocar esta información. Ya la tengo acá para, por el tiempo. No se tiene existencia de este producto, viene dentro de 15 días. Entonces acá, miren, automáticamente cuando el vendedor ponga que quiere 200 de este producto, le va a salir este mensaje y le va a decir, no se tiene existencia de este producto. Viene dentro. Entonces ahí, mire, fíjense que ahorita no hay, pero viene dentro de 15 días. ¿Quiere apartar? Miren, de una sola vez estamos empleando en que la persona no se vaya en el producto, sino que esté en la espera de podernos comprar este producto. Entonces, acá ahora podemos variar la información, porque todo va a depender de la validación que ustedes están creando. Entonces, acá, miren, reintentar, no hay de ese producto, entonces acá no puedo vender. Pero, ¿qué pasa si ahora acá coloco, por ejemplo, 500? Para que ustedes puedan ver, miren, voy a colocar que ahora van a llevar 500, ya hay. A la persona le va a salir o le va a ir saliendo, y ahora sí voy a colocar acá para que puedan ver la información. Si no hay producto, va a tirar el error. Pero recuérdense, ya esta validación personalizada no depende exactamente de las celdas en las cuales estamos trabajando, sino que ahora, igual como el rango que depende de otra información, igualmente acá, depende de otra celda, que puede ser la B, como lo tengo acá a la par, pero también puede haber sido de otras celdas que se encuentren más allá, donde están, en este caso, el número de productos que tenemos sobre la información. No sé si queda claro este otro tipo de validación que les he enseñado este día. ¿O tienen alguna pregunta? Está claro. Yo tengo una consulta, maestra. Sí, diga. ¿Se puede hacer validaciones en libros diferentes? ¿O tiene que estar siempre en el mismo libro? ¿Me lo dice para la parte de la validación que estamos creando, para este tipo de validación? En cualquier libro. ¿Para la anterior o para cualquiera? Ah, sí. Para la tengo anterior. En un libro y puedo hacer validaciones en otro. Sí, usted puede crear validaciones en cualquier libro. La única diferencia es que si en este libro yo creé un rango y este lo guardé y con esto creé validaciones, eso no lo puedo hacer en otro libro, porque en este nuevo libro no existe este rango creado. Eso sí no podemos hacer. Si yo he creado acá desde un rango una información y yo tengo la información en el libro A y yo esta información quiero crear una validación en el libro B, no puedo. Esa información tiene que estar dentro de este libro. Solo que usted esté programando la información del libro Excel para programarlos en lo que es un programa, ahí sí puede ser diferente. Pero ya el programador, entonces lo que hace es mandar a llamar esos libros de información. Pero solamente de esa manera. Pero si estamos trabajando general en un libro normal y tenemos una validación de una información y esto lo queremos llevar a otro libro, no. Tenemos que llevarnos la información y de esta forma podemos validar. Un rango es creado en un libro. Y en este libro nosotros podemos trabajar en las 255 hojas y no hay ningún problema porque lo podemos compartir. Pero de un libro a otro libro no podemos realizar. Solo que usted cree vínculo.
Ahí sí, porque usted se está llevando la información de este libro por medio de un vínculo. Y entonces, mientras este vínculo exista de información, podemos obtener. Pero ya esa es otra acción muy diferente. Porque primero debo de vincular el libro del cual tengo la información. Después de vincularlo, siempre mantener esos libros en una misma computadora, porque igual, si en esa computadora que estoy trabajando no está la vinculación del libro que hice, igualmente no puedo trabajar. No me lo va a permitir en este caso. Pero de lo contrario, si está en una misma ubicación de mi computadora, entonces sí puedo vincularlo porque los vínculos se pueden trabajar de libro a libro. Pero de lo contrario, si es de un libro a otro sin ninguna vinculación, no podemos trabajar. No sé si queda claro la pregunta que me hacía. Sí, claro. Muchas gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, miren, vamos a pasar entonces en este momento a poderles compartir lo que sería nuestro foro de este día. Solo déjenme acá llevarlos. Yo creo que ya lo había colocado. Déjenme ver. Yo creo que no. Ahorita se lo coloco, permítanme. Entonces sería este. Ahorita se los coloco. Ingresa ya al aula virtual. Y ahorita les coloco el foro número 15. Muy bien, ya vimos en este caso casi cinco, si no es que seis criterios en los cuales nos permite validar Excel. Entonces, la pregunta de este día dice así, mencioné cuatro tipos de criterios de validación que nos permite Excel. Ya el día de ayer vimos una forma de poderlo hacer. Este día hemos visto, en este caso, tres formas diferentes en las cuales podemos trabajar. En el video que muestra el docente, igualmente les muestra otras formas que podemos trabajar que son como un poco más fáciles. Entonces, acá quise mostrarles las que a veces nos complicamos un poquito más o que tienen como diferentes tipos en las cuales podemos realizar. Entonces, la pregunta de este día dice, mencioné cuatro tipos de criterios de validaciones que nos permite Excel. Entonces, contestemos por favor la pregunta de este día. Recuérdense que si se van para datos en su libro de Excel y nos vamos a lo que serían los criterios de validación, ahí aparecen todos los que están. Número entero, decimales, listas, fechas, horas, longitud de texto, que ya no nos quedó tiempo de poderlo trabajar, pero que igual, ¿verdad? Lo único que debemos de colocar es el número de caracteres que queremos para que nos valide. Sí. Si Carlos Adonai Martínez se pasa de los caracteres, entonces no se puede colocar todo el mundo. Entonces, coloquemos por favor para ustedes cuáles serían cuatro tipos de criterios de validación que nos permiten en este caso usted. Los leo acá para que podamos ir respondiendo al foro de este. La pregunta dice, mencione cuatro tipos de criterios de validación que nos permite en este caso Excel. Nos queda todavía un minuto, vayamos contestando, ya ahora ya vamos a fin de semana, van a tener tiempo para poder iniciar lo que sería sección número 4, poder ir viendo el material que nos toca para la otra semana y además poder realizar lo que sería el examen final, que consta de 15, 18 preguntas. Entonces, tienen la semana un poco cargada, pero lo importante es que ya es nuestra última semana de lo que corresponde a Excel Base. Respondamos, por favor, el foro de este día. Les voy a robar un minuto más. Bueno, ya hay tres respuestas. Vamos a ver. Gracias, Jelen. Morena.
Así es, así es. Vamos respondiendo, por favor, al foro de este día. La pregunta dice, mencione cuatro tipos de criterio de validación que nos permiten este caso. Ya se los mencioné ahorita, cuáles son estos tipos que nos permiten este caso de criterios de poder validar. Y créanme que estos son bastante importantes poderlos conocer. Creo que en intermedio, van a volver a ver la parte de validaciones y ahí ya se va a ir un poco más a las partes de personalizado, trabajando con funciones lógicas que también podemos incorporar dentro de lo que son las validaciones dentro de Excel. Gracias, María, muy amable. Muy bien, vamos contestando por favor el foro. Yo creo que ya no se incorporó ni Ana Elizabeth, ni Carlos Mauricio, ni Jocelyn Angélica, ni Marvin Antonio, ¿verdad? Creo que ellos me faltan. Aquí estoy, me está fallando el internet. Ana Elizabeth, ahorita Ana Elizabeth. Muy bien. Muy bien, entonces voy a dejar acá de compartir. Pasen un feliz fin de semana. Espero que disfruten con su familia o si van a estar trabajando. Y nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz fin de semana. Gracias, igual. Noche. Feliz noche.